Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ya perdí el ritmo exactamente de cómo se dice esta presentación, considerando los días que estamos viviendo. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una entrega más del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estoy en este momento bastante consternado. Me acompaña en este difícil momento un hombre que ya ha librado tantas batallas, ¿no? Desde Viva el Lunes, desde Dingo Londango, desde Sabor Latino, desde el Festival de Viña, ¿no? El inconmensurable e inexplicable Sergio Rizem. ¿Cómo estás, Sergio? Aquí estamos, Gustavo, felices de participar en este Mate al Rey. Noté un poco de frialdad en el público en su presentación, como sí, que lo dejaron un poco a un lado. Sí. Pero eso no significa que el cariño de nuestra gente haya disminuido por ustedes, por lo tanto puede quedarse no, tranquilo. son los coscorrones, los cachuchazos, como se decía en otra época, ¿no? Que uno recibe, o raspacachos, que se reciben en el contexto de la situación que estamos viviendo, Sergio. Donde hay tantos reclamos de unidad, que es un tema que a usted tanto le interesa, y también hay una serie de incertidumbres. Estamos en este momento, tenemos el gran problema, Sergio, que nosotros estamos grabando este programa antes de la elección, de un hecho que va a marcar, es una especie de apocalipsis zombie de la política nacional, pero nosotros lo estamos haciendo desde el Chile del pasado. O sea, cuando vean este programa van a estar viendo algo que quedó en el pasado, en la época, en la prehistoria, ¿no es cierto, Sergio? Ese es como más o menos el gran desafío que tenemos nosotros. ¿Cómo mandamos un mensaje al futuro? Sí, según personas negativas, lo que ocurre después del domingo no vamos a poder mandar ningún mensaje porque o se estaría instaurando un régimen comunista, que es lo que dice parte de los miembros del club de golf, o se estaría instaurando un régimen fascista. ¿Y eso lo creen también en el club de golf? ¿Eso lo creen en el club de golf también o no? La otra parte. Y también nos impediría seguir con el llegar a nuestro auditorio con el metal tranquilo de nuestras voces. Sin embargo, yo llamo a la calma. Sí. Yo voy al club el lunes y voy a celebrar, pase lo que pase. Al final, siempre con empanada y vino tinto, como siempre, ¿no? Por supuesto, el club ganó. Tiramos el club dos pingos. Gana. Sí, güey. Tiramos sí. Dos pingos, Pepito paga doble, ganamos igual. Me parece muy bien que tener esa actitud ecuánime que permite flotar en todas las circunstancias, Sergio, que es lo que ha permitido que usted esté acá después de haber pasado por tantos lugares de calle Lira, después el canal de la Universidad de Chile, Canal 13 en algún momento, Canal Nacional, después todo el periodo, ese periodo que es llamado el periodo como más desconocido suyo, que es el de los infomerciales, ¿no? Pero bueno. Sí, con Castro de la Barra. Sí. Con Castro de la Barra, claro, ese trabajo, esa asociación también con la Madrid, etcétera. Sí, no fue mal, sí. Bueno, claro, pero no. Probablemente, esto lo dijo Borges y también lo dijo Bielsa. Los argentinos en general razonan en este sentido, que la verdadera magnitud de los hombres se ve en la derrota. Así que creo que estamos preparados para presentar a nuestros invitados, que invitados no tienen nada, son parte del equipo titular, ¿no? de Mate al Rey. Y estamos en primer lugar con un dirigente, un genuino y Nobel dirigente vecinal de la comuna de San Joaquín, que ha recibido saludos inclusive como vecino en el canal de YouTube de este programa, el cientista político Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la gente del panel. Acá. Gracias. Muy bien. Y en segundo lugar, estamos también con un hombre que ha estado implacablemente siempre junto al pueblo, director del diario electrónico El Clarín, el compañero Paul Valder. ¿Cómo estás, Paul? Hola, muy bien. Un saludo a los compañeros y compañeras. El mundo ha
al instante. Muy bien. Y por último, y finalmente, pero no por último, al compañero del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, don Marco Riquelme. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muchas gracias. Después me gustaría sí, saber sobre el señor Reisenberg, ¿sí? Porque si bien es cierto, tuvo una brillante carrera, ¿sí? Y estuvo en distintos canales, pero parece que en algún momento llegó hasta el canal San Carlos. Es posible. Anduve por ahí. Sí, estuvo ahí. Estuvimos tirando unos despachos en directo. Un tiempo que uno de nuestros reporteros no llegó, era el Juanito Galíndez, que de repente se nos perdía los lunes, y yo justamente hice una transmisión que ha quedado parte, digamos, del archivo de la televisión. Uno de los momentos extraños de la televisión fue mi aparición como relator. Usted me ha seguido la carrera, Riquelme, yo eso se lo reconozco. Muy bien, sabe dónde mirar. Exactamente. Desde los potreros aplauso hasta Mate del Rey. Así es. Bueno, antes de iniciar este programa conversábamos de que este es una edición, el número 43 de Mate del Rey, que para mí en lo personal y para la producción de este programa es muy especial, porque pocas veces uno tiene la posibilidad de hacer un programa al borde de un abismo histórico, ¿no? O algo que se ha presentado al menos como un abismo histórico. Y nosotros estamos grabando esto el día sábado, y lo realmente sorprendente es que este programa, muy probablemente usted cuando nos esté escuchando, y un poco como las películas de James Bond, si es que nos está escuchando significa que todo salió bien, ¿no? Pero también es posible que este programa nunca lo vea. Pero nosotros estamos convencidos que este programa se va a ver, estamos absolutamente seguros de eso. Y es por eso que estamos haciendo este programa, y al mismo tiempo es una expresión también de coraje político el hacer este programa y hacer al mismo tiempo un análisis hablando absolutamente en serio, que intente ponerse por fuera de algo que Guillermo Correa calificaba como esta especie de votos de pánico que se ha apoderado de una parte importante, no voy a decir del electorado, pero al menos de los medios de comunicación, que han intentado significar este proceso electoral como si estuviésemos en presencia poco menos que de la batalla de Maipú o de algún hecho de características telúricas que hiciese cambiar la realidad de una manera sustancial. No tengo cómo comprobarlo, pero me comentaban de que Zizek, el filósofo, opinando respecto de la candidatura del proceso electoral en Chile, cosa que realmente me sorprende, decía que lo que estaba ocurriendo en este momento en el país era asimilable a aquello que le ocurre al coyote en el dibujito de la, no sé si es de la Warner Bros., cuando va caminando, los dibujitos animados a veces caminan en el borde de un precipicio y caminan bastante en el aire. Y caen cuando se dan cuenta de que están parados en el aire. La metáfora no es tan ingeniosa, pero al menos me permite construir algo de lo que está ocurriendo en este momento en el país. Hay una evidente traslación del debate político, sobre todo en la última semana, hacia los paradigmas que estuvieron detrás de la del proceso de plebiscito de 1988. Logró finalmente instalarse en el debate político más que el problema del orden, que es algo que primó, valga la redundancia, en la primera vuelta, el problema del orden, del combate a la delincuencia, ¿no? Como que ese fuera el desafío fundamental, que ese fue el gran triunfo de Kast. Y el gran triunfo de Boric, o de Apruebo Dignidad en esta segunda vuelta, es el haber logrado instalar la idea de que aquí estamos, en definitiva, en una disputa entre dictadura o fascismo y democracia. De tal suerte que estamos en una especie de choque civilizatorio, más que en una simple justa electoral, en que el electorado tiene que tomar una opción en blanco y negro, y en que la cual el triunfo de una candidatura como la de Kast significaría
el regreso a formas dictatoriales como las conocimos durante la dictadura de Pinochet. No es este una tribuna en la cual nosotros vayamos a hacer defensa en modo alguno de una candidatura reaccionaria, piñerista y absolutamente burguesa como la de Kast. No hay ninguna duda tampoco de la afiliación política de este sujeto. Pero también, al mismo tiempo, nos parece importante señalar de que este proceso, de la manera como se está presentando, ha evidenciado algunas características que, y aquí voy a citar a uno de nuestros panelistas, a Juan Carlos, ¿no? De que evidentemente aquí hay un rasgo de unidad nacional que se está explicitando a través de esta campaña. Yo quisiera, para terminar un poco la introducción de este tema, quisiera hacer dos hechos que me parecen especialmente importantes de lo ocurrido en la última semana, o tres quizás. El primero es que en el debate que tuvo lugar el día lunes, si mal no recuerdo, ¿no? Entre Boric y Kast, ocurrió una cuestión muy importante, de la que Kast, si tuviese algún tipo de habilidad en el debate y algún tipo de agudeza política, lo habría podido explotar muy bien, que es la idea de que dejó claro Boric de que inclusive hubo un elemento tan sensible de su programa como lo es la cuestión del fin de la AFP, iba a tener, lo relativizó, y ello iba a quedar sujeto a la posibilidad de lograr acuerdos con la derecha en el Parlamento. Eso en la práctica es una renuncia al programa, al objetivo programático, antes de disparar un tiro, por usar una expresión militar. Esto me parece que además se traslapa de alguna manera a la integridad del pequeño paquete de reformas que acompaña la candidatura de Boric. Boric al mismo tiempo llegó a este debate luego de haber hablado y haber recibido el beneplácito ni más ni menos que de Michelle Bachelet. Y durante la semana, el día miércoles, hizo una afirmación estentoria que apuntó también en el mismo sentido con que Boric ha ocupado el terreno de la derecha, el terreno de Kast, ha hecho propio el discurso punitivista, el discurso pro policía, y en el que señaló de que iba a tomar medidas para combatir la delincuencia, y señaló dos cosas realmente absurdas. Son absurdas en la forma, pero en cuanto al contenido son gravísimas. Absurdo es pretender hacer más grave la ley de control de armas. La ley de control de armas tiene un origen en el gobierno de la Unidad Popular, fue promulgada en noviembre del año 73 y fue aquella que permitió, perdón, 72, fue aquella que permitió que el ejército iniciara el desarme de las organizaciones populares y obreras en Chile en aquel periodo, y que después, durante la dictadura, se transformó en una ley absolutamente draconiana que impide la concesión de ningún tipo de beneficio, que significa, para quienes nos están escuchando, que es más grave tener una pistola en un cajón, una pistola del abuelito en el cajón de algún escritorio en la casa, que matar a una persona, muy probablemente. Porque cuando uno incurre cualquiera de las infracciones de la ley de control de armas, nunca tiene ningún tipo de beneficio. Bueno, eso ha sido declarado en innumerables veces inconstitucional por el reaccionario Tribunal Constitucional de nuestro país. Bueno, el candidato del árbol, el hombre de la prueba, el demócrata que se nos presenta a nosotros como el liberador en esta justa electoral, ha planteado que esa ley hay que hacerla más dura. Y segundo, demostrando un absoluto desconocimiento de qué es lo que ocurre realmente en el país, planteó de que era necesario prohibir los fuegos artificiales. Él se refería a las celebraciones que efectúan, aparentemente, los narcotraficantes cuando reciben droga y lanzan fuegos artificiales. Omitiendo que también los fuegos artificiales, dependiendo de cuál es el contexto, sirvieron como una arma de lucha importante de la primera línea para enfrentar las fuerzas policiales. A partir de estas declaraciones, lo que está ocurriendo, y con esto, ¿por qué cito esto? Porque indudablemente son estas declaraciones, la renuncia al programa y asumir en buena medida el programa de Kast, lo que está perfilando, o de alguna manera está prefigurando, que si Boric ha ocupado todo el espacio político de Kast, este no tenga casi oxígeno en este momento. Eso me parece que es como punto de iniciación para este debate, y en el orden de presentación le concedo la palabra a Juan Carlos. Bueno, gracias, Gustavo. Indudablemente que estamos en un momento especial, en ese momento que uno muchas veces lo observa en la historia, de que los hombres y mujeres estuvieron delante de un acontecimiento que se podía producir, pudiera generar cambios
en la vida, en la existencia de muchos, ¿no? Y creo que eso ha sido la forma como se ha presentado esta contienda electoral desde el fin de la primera vuelta hasta ahora, ¿no? Esta idea de que algo grande se está jugando, algo que va a irrumpir en nuestras vidas y va a provocar una situación muy descontrolada o un desacierto, o no se sabe qué es lo que va a pasar. Indudablemente que aquellas personas que están a favor de Kass van a plantear de que viene el orden, viene la tranquilidad, se terminan todos estos hechos violentistas, etcétera, porque aquí se va a instalar el Estado de Derecho. Y por el otro lado, cierto, se nos plantea de que con Boric viene la esperanza. Es curioso, la esperanza, porque esperanza y alegría me recuerda a aquellos momentos de 1988, 89, cuando se nos decía que la alegría venía porque íbamos a tener todo aquello que no tuvimos durante 17 años. Y ahora es como decir, ahora vamos a tener todo lo que no han podido tener durante 30 años. ¿Ah? Porque se supone, o se debiera suponer, que el proyecto o el programa de Boric debiera representar aquello que debiera ser lo contrario a lo que fueron los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría, como también de la derecha, ¿no? Sin duda que eso no va a ser así. Porque la forma como Boric ha ido constituyendo la base electoral, social electoral, para poder enfrentar la segunda vuelta, lo amarra a una serie de situaciones en que la continuidad del modelo neoliberal se está expresando o se va a expresar de la misma forma como fueron los amarres que de una u otra manera tuvo la Concertación cuando asume en 1990 con Patricio Elwin, ¿no? ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia? ¿Qué es lo que puede marcar la diferencia en esta situación? Lo que uno piensa y lo que uno puede atisbar, que lo más probable, y así lo indican varias señales, lo más probable es que mañana domingo, como esto lo vamos a saber después, si es cierto o no, mañana domingo obtenga el triunfo Gabriel Boric y se transforme en el presidente más joven de toda Latinoamérica en sus 200 años de vida republicana. Piensen que va a tener 35, 36 años y eso es una cosa muy importante o llama la atención si ustedes quieren. Pero eso no significa de ninguna manera de que el gobierno de Boric vaya a abrir, como se pensó en octubre, las grandes alamedas para que transite el hombre y la mujer libre, ¿no? Porque va a estar muy amarrado, muy sujeto a una serie de compromisos políticos que ellos se han formulado para obtener este triunfo, que podrá ser tal vez holgado. No va a ser estrecho, ¿eh? De ninguna manera. Va a ser más bien holgado. Pero eso no significa que la gestión de Boric vaya a representar una apertura real y efectiva. ¿Dónde estaría la esperanza que nos queda? Si tuviéramos que tener esperanza, si tuviéramos que mirar, es simplemente de que un gobierno de Gabriel Boric podría darnos a todas las izquierdas que no estamos por ese proyecto de la posibilidad real y efectiva de encontrar los caminos para la unidad de la izquierda para poder levantar por fin y después de muchos años, después de 50 años, después de la derrota de 1973, encontrar los caminos para construir un proyecto de izquierda real, efectivo. Fíjense ustedes que el otro día, estudiando el asunto chileno, nosotros hemos tenido tres tipos de progresismo en Chile. El progresismo que Manuel Antonio Garretón llamó limitado, el progresismo conservador que llamó Eugenio Tironi, y ahora vamos a tener el progresismo socialdemócrata neoliberal. Pero ninguno de esos tres progresismos permiten, ¿cierto?, generar las condiciones para
la transformación real y efectiva del neoliberalismo. De manera entonces que el tiempo que se abre, si es que gana Boric, pero también si es que gana Kass, porque da lo mismo si gana Kass o gana, no da lo mismo en un sentido estricto, ¿no? No es lo mismo, quiero decir, por ejemplo, muchas veces se sostuvo que a partir de 1990 seguíamos estando en dictadura. Eso es falso. Esa afirmación es equívoca, no es correcta, no tiene una relación histórica directa con los hechos que se acontecieron a partir de 1990. El régimen democrático protegido no es lo mismo que una dictadura militar, cívico-militar, como la del genocida Pinochet, ¿no? Sino que fue distinto, pero tenía limitaciones. Ahora vamos a tener un régimen que igualmente va a ser limitado, pero que nos da, y esto es lo que quiero transmitir, nos da la posibilidad a las izquierdas de poder hacer ese trabajo que no hemos hecho en 50 años, que es la de la construcción de un proyecto de izquierda. Si no, nosotros tenemos una posición frente a Boric, tenemos una posición frente a Kass, pero esa posición no incide hoy día en la coyuntura de mañana. Esa posición no tiene relevancia en la situación de mañana. Nosotros, si vamos o no vamos, va a dar lo mismo, porque yo creo que la fuerza política que ha logrado construir Boric desde adentro de ese mar de gente que hoy día no ha votado, va a conseguir ganar. Pero eso no significa que la izquierda esté incidiendo en eso. Se equivocan aquellos que piensan que votando por Boric se está votando por la izquierda. No, se está entregando un voto a un candidato que tiene una posición obviamente mucho más democrática que la que tiene Kass, porque yo no voy a decir que Kass y Boric sean lo mismo. Y eso hay que también tenerlo claro. Boric no es un genocida y no es un nazi, no es nada de eso. Sí. Por lo tanto, no podemos hacerlo similar a Kass. Por lo tanto, si la izquierda quiere votar por Boric, vote, pero no piense que ese va a ser un gobierno de izquierda. Porque Boric no tiene izquierda en el grupo. Qué fuerte. No es propiamente. Termino. Por lo tanto, yo creo que se abre la posibilidad real y efectiva de empezar todos los grupos de izquierdas que hay dispersos en todos los lugares en comenzar a construir ese proyecto que se lo debemos todos, y nos debemos eso y se lo debemos a la sociedad y al pueblo chileno, porque no podemos pasar 50 años más o 30 años más esperando reconstruir algo. Se vive de nostalgia y se vive pensando de que pudo haber sido y no fue. Este proceso electoral. Sí, este proceso electoral tiene esa señal. Están presentes las cicatrices de la transición, indudablemente. Pero yo no sé qué piensa Paul, si se inscribe con esa afirmación de que se desprende lo que dijo Juan Carlos, o al menos yo lo desprendo, esta idea de que podría ser Boric el titular o quien encabece una nueva concertación. ¿Cómo ve esa afirmación, Paul? Hola, sí, podría ser, creo que ese sería el escenario más negativo, de todos los escenarios ese sería el más negativo de todos, ¿no? Pero no es necesariamente eso, no creo que se repita eso, no creo que se quiera administrar nuevamente de la misma manera el modelo neoliberal, digamos, profundizándolo más. Creo que ya no tiene ni capacidad de expansión ni de profundización el modelo neoliberal. Ya no hay, excepto dos o tres empresas estatales para seguir privatizando. Ya no hay otras áreas más para seguir haciendo concesiones. Las concesiones están muy mal evaluadas por la población. Es decir, es muy difícil completar o continuar con ese modelo que administró la concertación. Ahora me gustaría ver un poco las cosas para mañana, ¿no? Para mañana, la escena para mañana. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, es que no hay comparación, ¿no? No hay comparación. O sea, Kast es
un representante del pinochetismo más agudo y más vivo que existe en la sociedad chilena en este momento. Un pinochetismo que estaba latente en la UDI, ¿no? La UDI, cuando vio que Kast tenía posibilidades, inmediatamente dijo, bueno, aquí la están dando, ¿no? Saquémonos la máscara y somos nosotros así, pinochetistas. Y nunca hemos creído en este proceso de justicia, de condena a la dictadura. Es decir, ahí tenemos, o sea, Kast ya lo repite, que indultaría a los abuelitos de Puntapeuco, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de señales, no va a cambiar nada, ¿no? Nada de lo que las personas están demandando se va a cambiar, o sea, te conformas con la pensión mínima de aquí para el resto de tu vida, las colusiones van a continuar, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una diferencia grande. Ahora, claro, pero la propaganda ha hecho una caricatura de ambos, ¿no? Uno no es comunista y el otro tal vez no es fascista, pero sí es un pinochetista, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. No creo que sea el fascismo y que al día siguiente vamos a tener ahí banderas con la suástica en las calles. O sea, eso no está dado, ¿no? Está dado, pero sí, él puede impulsar y alimentar un clima muy, muy irritante, muy complejo, ¿no? De salir todas sus hordas a darse todo tipo de caricias en las calles, ¿no? O sea, ese es el escenario, ¿no? El escenario, pero bien, ¿qué es lo que estamos viendo ahora con las encuestas, ¿no? Las encuestas que no se pueden difundir. Pero como esto va a salir para después, sí, la podemos difundir. Claro, es curioso, ¿no? Es curioso que si tú lo ves en forma aritmética, Kast tiene los votos de Sichel, ahora hoy día Parisi le traspasó como el 90%, dijo, hicimos una consulta, no sabemos si es trucha o no, con nuestros seguidores, sí, son seguidores o militantes, no lo sé, son clientes, no lo sé. Pero ya todos van a ir a votar por Kast. Entonces, vamos sumando y le da los cálculos, ¿no? Con la calculadora, digamos. Con la calculadora, claro. Y a Boric le cuesta bastante, ¿no? Le cuesta bastante. 6% decía por ahí un trending topic, ¿no? Yeah. Boric 6%, que era el 6% que le pasaban los seguidores de Parisi. Entonces, en aritmética no resultaría, pero las encuestas que en algún momento llegaron a un empate, un virtual empate, curiosamente la CADEM, tan criticada, la CADEM ha dicho que hay una diferencia como de 10 puntos, y ahora salió otra que se llama Activa, la famosa también. Sí, el Pulso Ciudadano, que también le está dando una ventaja, ¿no? Está dando una ventaja a pocas horas. Ahora, ¿por qué se da eso? Si Boric estuvo trabajando para conseguir el apoyo de los sectores más institucionales, ¿no? De la ex Concertación, con la reunión con Michelle Bachelet, con Ricardo Lagos, que no se reunió, pero bueno, Ricardo Lagos ya lo dijo claramente, y con la Democracia Cristiana, hay un trabajo explícito para conseguir ese apoyo, digamos, de la antigua clase política. Pero también está el trabajo en terreno, que yo creo que un trabajo en terreno que se dio a partir del 21 de noviembre, no antes, no hubo ese trabajo de terreno, y aparentemente, o sea, ha sido exitoso. Vimos el cierre de la campaña en la Plaza Almagro, masivo, no veíamos algo así durante muchas décadas en Chile. Había un ambiente y gente joven,
No, el Frente Amplio no creo que tenga tantos militantes, ¿no? Hay un ambiente que aparentemente podríamos decir que es de ahí donde está saliendo el quiebre de la tendencia o hacia arriba de los nuevos votantes. Incluso había anotado en la activa habla de los que no van a votar y ha disminuido en varios puntos desde los sondeos anteriores al último sondeo. Es decir, ahí se estaría apoyando, digamos, las nuevas informaciones y las nuevas tendencias en nuevos electores, nuevos votantes, que se están movilizando, que se van a movilizar mañana. Bueno, eso es una impresión, ¿no? Una impresión. No creo que estas encuestas también se pueden errar muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, ahí debiera estar el triunfo de Boric. Ahora, si el triunfo es muy estrecho, sería complejo, se podría repetir la estrategia de Trump. Ya lo han dicho, ¿no? Ya lo han dejado, lo han deslizado, de que si el triunfo es de pocos miles, van a ir a pedir recuento de votos, que eso no es usual, no ha sido usual acá en Chile, por lo menos en las últimas décadas, ¿no? Pero bueno, Juan Carlos piensa que va a ser holgado el triunfo, y eso le daría un respaldo importante, un respaldo. Ahora, después, ¿qué pasa? Lo que va a pasar a partir de mañana, o sea, de lunes, van a ser muchas cosas. ¿Qué va a pasar si pierde rotundamente Kast y la derecha? ¿Qué va a pasar con la derecha que se dio vuelta o se sacó la máscara de un día para otro? Es decir, hay cosas interesantes, ¿no? Se la vuelve Y a por poner, el ¿no? otro lado también. ¿Qué vuelve a esconder? Sí, yo creo que hay una cosa interesante. Yo no los invito también a todos los que estamos acá a hacer el ejercicio, que es difícil, de suponer de que esto lo va a ver gente que ya vivió la elección. Entonces esto tiene un carácter un tanto arqueológico, pero yo creo que lo realmente valioso es que nosotros estamos en el fondo acá haciendo una apuesta, ¿no? De que el resultado va a ser uno. Y en ese sentido, vale decir, yo doy por supuesto de que en primer lugar va a haber elecciones y que muy probablemente se va a imponer aquellas líneas dominantes que se han venido expresando ahora. Eso podría significar el triunfo de Boric, invariablemente. Pero muy probablemente, y esto va a mi pregunta dirigida a Marco, ¿cuál es el papel de la izquierda en este nuevo escenario? ¿Cómo lo ves? Mira, algunas cosas que yo creo que son importantes, o sea, yo creo, uno siempre cree que lo de uno es importante. Por supuesto. Creo que efectivamente el escenario electoral, Boric lo ha logrado llenar mejor que Kast, ¿no? No diría que tiene tanto que ver con el trabajo territorial y eso, según mi impresión, que tiene mucho que ver con el trabajo territorial, sino cuál de las dos estrategias del terror ha ido funcionando más. Y en cuál de estas dos se han puesto los que quieren que Chile siga gobernando bajo la lógica institucional, política, cultural y económica que hemos vivido hasta ahora. Porque si bien es cierto que ya no hay nada que privatizar aquí en Chile, no hay nada más que robarse aquí en Chile desde el punto de vista de rapiñar. Lo concreto es que el modelo, el lugar extractivista que nos ha dado el imperialismo norteamericano a Chile y el chino también, que nos lleva un montón de cosas de acá. Con un modelo neoliberal como el que se mantiene hasta el día de hoy, puede seguir manteniéndonos 30 años más en las mismas condiciones que nos mantuvimos hasta hace poco después del término de la dictadura, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos estrategias ha funcionado mejor? Y ahí yo diría que
También en este sentido, ¿quién ha ayudado a que la estrategia desplegada por el que suponemos que lo ha hecho mejor, quiénes están detrás del apoyo para que se logre imponer esa estrategia? Porque hasta hace poco, hasta antes de las primeras elecciones, o sea, de la primera vuelta, Katz no existía. No sé si lo tratamos en algún programa pasado. No. Recordarse cuando lo invita a Mentiras Verdaderas a la red y Katz le agradece y le promete que si pasa a segunda vuelta va a ser el primer canal que le va a dar, que al final le mintió y no se los dio nada a la entrevista, ¿no? Y él mismo dice, oiga, le dice el periodista, pero a usted ningún canal lo invita a ningún lado, nada. Y de repente empieza a surgir Katz porque alguien quiso que surgiera. Y alguien necesitaba, según mi impresión, y no soy de estos, ¿cómo se llaman? Estos que andan creando conspiraciones, no tengo nada que ver con Salfate, no tengo ninguna relación parentesca ni familiar, pero parece que hubo la necesidad de que saliera Katz. Porque al final de cuentas, el fascismo por un lado y el comunismo por el otro se han ido acercando de tal manera que se empiezan a disputar quién es más de centro que el otro. O sea, y también lo hemos tratado en este programa, que es un programa prolífico en tratar distintos temas y profundos. Nunca más un Ministerio de la Mujer, terminamos con Ministerio de la Mujer, reforzado incluso. En el Gualmapu hay que crear un clima de paz, terminamos con agarrar a palo para restablecer el orden. Entonces, alguien nos llevó a que esto llegara a este punto, porque hoy incluso algunos que estaban también en la campaña esta que iba a llegar, que era brutal, y que es brutal todavía en Twitter y todo, yo no iba a votar, pero ahora voy a votar porque no quiero que a mi hija me la violen, me la desaparezcan, en fin, etcétera, etcétera. Estamos llegando ya a un momento que decimos, bueno, no es tan así tampoco, no es que vaya a salir Katz con la gente y vaya a empezar a paliar, pero hasta hace poco lo decíamos. Hasta hace poco yo no lo decía, me refiero a que la gente lo decía, y yo no lo veía en Twitter, en diferentes comentarios, en las redes sociales. No, si van a salir las bandas organizadas. Y hoy día ya empezamos a decir que no es tan así, ¿no? Y también yo creo que Katz es el continuador de Piñera. O sea, si estamos hablando de que Katz es un pinochetista, es que estos 30 años lo hemos pasado con pinochetistas, pues. Los diputados de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, todos son pinochetistas, porque ser pinochetista, que es una caricatura en realidad, porque al final de cuentas Pinochet era un peón, ¿no?, de la burguesía chilena que logró imponer este modelo capitalista neoliberal. Entonces, incluso es más, algunos, y no nos hagamos los giles, miraban con ojitos así vidriosos cuando hablaba Desborde. Y hoy día Desborde está vuelto loco, casi fanatizado con que apoyando a Katz. O sea, son los mismos. Justamente, el Paco Desborde. Entonces, yo creo que por ahí hay dos gobiernos, y aquí quiero entrar a contestar, disculpen que me tome un tiempo, porque sí, sí. Que los demás panelistas también lo hicieron. Exacto. No creo que me nombran siempre en el tercer lugar, me dan la palabra en el tercer lugar y no creo que sea haya algún tipo de discriminación. Al contrario. Entonces, no es casualidad. Que cierre, compañero, para que cierre. Entonces, el gobierno que salga realmente está obligado, o estamos obligadas y obligados, a levantar el proyecto popular.
sea, aquí no hay alternativa. Y ojo, porque si bien es cierto, SCAT a lo mejor nos va a complicar en que se ponga a lo mejor, claro, pegue los palos con más ganas y todo eso, pero por el otro lado, Boric no va a complicar que produce la confusión. Y este programa fue, yo creo que, el primero que tomó esta idea, esta especie de meme, cuando dicen, hay que sacar a Boric para parar el fascismo. Después, cuando empieza a gobernar Boric, bueno, pero recién está empezando a gobernar como la mocerolita, y crea una confusión. Oye, no, en realidad para, porque aquí puede haber un golpe de Estado si le hacemos algo al gobierno de Boric. Y después viene, no se puede hacer nada porque el Congreso estamos fritos, estamos mitad y mitad. Eso como el tercer año, ¿sí? Claro, claro. Y finalmente... Es que dura 3 años. Pues. Es que dura. Y finalmente, a los 4 años, tenemos que volver a votar por la neoconcertación o la concertación 3.0, porque la 2.0 fue la nueva mayoría. Claro. Volver a votar por la 3.0, porque si no, se nos viene el fascismo encima. Sí, lo dejo hasta ahí, tenía más. Sí, yo creo lo siguiente, que cualquiera sea el resultado de la elección, no me cabe duda de que el que pierda va a quedar en una situación muy expectante. Usted, Sergio, que habitual a los caballos y ese tipo de cosas, conocerá, digamos, qué es lo que cuando una persona queda placé, queda también con buenas oportunidades para otras fórmulas, digamos, de aplicación de premios. No sé muy bien lo que estoy hablando, pero yo sé que Sergio me entiende, al menos con el corazón. Años al Hipódromo Chile, pero esa combinación que usted me está hablando del placé, que queda no la había visto. No, pero es que es parte de mi teoría. Yo quiero decirle al público que sigue este programa que Sergio tuvo un caballo, ¿no? Que corrió muchos años en el Hipódromo Chile, ¿no? No voy a dar el nombre, así porque es un nombre un tanto grosero, pero bueno, ustedes son los imaginarán. ¿A qué es lo que me refiero? Yo creo que muy probablemente... lo que va a ocurrir acá es que la fuerza que quede postergada, como resultado de no haberse impuesto en la elección, va a quedar en una inmejorable posición para fortalecerse. Y esto especialmente en relación con el papel de la derecha, porque el gobierno que viene va a ser un gobierno que va a enfrentar probablemente de las mayores tempestades políticas y económicas en lo que va a ocurrir este siglo. Es el periodo probablemente de mayor profundidad y los últimos 100 años los economistas están contentos en señalar de que estamos viviendo una crisis económica internacional cuyas profundidades son solamente comparables a la crisis de Phil de los años 20. De hecho, se habla ya de una recesión. El gigante latinoamericano, Brasil, ya entró en su segundo trimestre de caída directa en el producto y está ya en un proceso abiertamente recesivo. O sea, esto ya es algo formal. El Banco Central subió en 4 puntos sobre lo que ya había subido la tasa de interés, lo que hace más caro el dinero y lo que da cuenta de una política de contracción. Esto no se va a modificar por la elección de uno u otro presidente. Conversaba hoy día en la mañana con mi mamá y ella me preguntaba qué diferencia podía haber entre uno y otro. La verdad que la diferencia, como bien lo apuntó el propio Boric en el debate, está limitada por el escaso espacio que tienen ambas fuerzas políticas para imponerse una sobre la otra en el Parlamento. De tal suerte que no hay ninguna posibilidad, por ejemplo, si se impusiese Kast, de que este se saliera de las... pudiese tomar algunas medidas de orden administrativo, pero medidas como, por ejemplo, reformar la Constitución, restablecer el artículo 24 transitorio de la antigua Constitución del 80 para poder encarcelar gente, gobernar a punta de puros estados de excepción, es algo que no le resultaría posible atento a la composición que tiene el Parlamento. Y esto es que se dice respecto de Kast, es especialmente intenso también respecto de Boric. Entonces, yo creo que acá hay un punto medular, y es que necesariamente, yo creo que hago propia lo que dijo Marco, es necesario que la izquierda tome banderas propias. Una gran debilidad para poder tomar banderas propias y levantar un proyecto socialista, revolucionario, que apunte a un gobierno de trabajadores, es precisamente la enorme dispersión
que generó este proceso electoral y que va a seguir generando. Porque no es razonable. Hay distinguidos amigos y grandes amigos de toda mi vida que han tomado la decisión de votar por Boric. Pero el problema es que eso no es algo baladí, no significa que pasan las elecciones y uno votó por Boric y se acabó. La verdad que eso tiene consecuencias. Eso se repercute también porque no puede ser que yo vote por Boric y al día siguiente soy opositor, ¿no? Hay muchos que yo he escuchado decir, yo no estoy votando por Boric, sino que estoy votando contra Kast. Si realmente lo que quieren es luchar contra Kast, entonces lo que tienen que definir es una política autónoma. Y entre otras cosas, si estuviésemos en presencia de fascismo, por cierto, que las tareas políticas para la izquierda son muy distintas a las de andar juntando votos para una elección. Entonces, yo creo que acá hay un punto para. Porque quiero también que Sergio me ayude a tomar una decisión si pasamos a cartas amarillas y usted se hace cargo de lo que resta del programa, o entramos a un estado de excepción que podría ser una nueva modalidad de este programa que sin cartas amarillas le permite a usted seguir en la conducción de este programa, Sergio. Se le escucha muy bajito, ¿eh? Así es, no quería, Interrumpir. digamos, interrumpir ni pasar por encima suyo, licenciado. Sí, podría ser una especie de ¿Estado de golpe excepción? ¿Sí? bonapartista Claro. en el cual todos los poderes del Mate el Rey se Exacto. ponen en estas certeras y firmes manos. Sí, e inexplicable también. Pero, exactamente, pero como yo, mi trayectoria democrática me lo impide. Yo creo que podemos seguir todos compartiendo este mate al rey sin que yo tenga que imponer la autoridad que por el solo hecho de Ah, ya. mi larga trayectoria profesional Claro. me significa. La confianza. Antigüedad. Sí, eso es cierto. Antigüedad, éxitos, Claro. Sí. etcétera. Bueno. ¿Ya? Constituye grado también. Perfecto. Así La es. antigüedad constituye grado, me dice Gómez Leighton. ¿No? Ah, ya, yeah. Sí. Eso es. Servicio Eso. militar, Arica, Obligatorio, ¿eh? 1900. Alto. Yo no lo hice, ¿ah? ¿Eh? Así que. No, yo Ah, ya, yeah. tampoco. Ah, yeah. Perfecto. Ahí Al está. menos Todos yo no lo se hice en Chile, corrieron. ¿eh? Ya, bueno, nos estamos alejando de la temática de este programa, Absolutamente, licenciado. estamos entrando en el cotilleo. A mí me gustaría que los comensales, nuestros, ¿qué digo? Invitados, nuestros panelistas. Estos Sí, fusileros podría ser también. correcto también. Se jugaran por una por un porcentaje de votos. ¿Qué cosa más electoralista se ha puesto este Es programa, bastante, sí, estamos retrocediendo, es una Cada involución política brutal la que está cada, proponiendo usted. Estamos pasando cada al ludo, estamos jugando al ludo, don Sergio. Empezamos con la violencia, Sí. cómo asaltar supermercados y ese tipo de cosas, y terminamos preguntándole a los invitados cuánto porcentaje de votos van a haber en las elecciones. Bueno, eso demuestra la amplitud de este programa y el manejo que se le está dando, es decir, tratando de acercar a nuevos sectores. Y en este caso le estamos hablando al sector electoralista. Queridos panelistas, yo empezaría por el señor Riquelme, que es uno de los más Ah, para entusiastas. invertir la invertir el ya muy Correcto. bien. Sí, ¿Ya? claro. Sí, para impedir ciertas protestas y cierto Valentina. detallito y rumores de que está haciendo, claro que hay una persecución y todo. Dejémoslo que el señor Riquelme hable. Señor Riquelme, ¿podría usted jugarse por una cantidad de votos, un número, un porcentaje? ¿Tiene usted capacidades de proyección en ese sentido? Mis proyecciones son, mis capacidades de proyección son muy malas. Yo creo que va a andar más o menos similar la cantidad de gente que va a participar. Creo que va a aumentar un poco, pero muy poco. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. O sea, pensar que la gente vaya a votar, la gente que no ha votado, y que eso sería un triunfo para Boric, es pensar que el 50% o el 52, 53, a veces 54 y más porcentaje que no vota en Chile sería un porcentaje de izquierda.
entre comillas lo digo. Y eso no es así, porque puede ocurrir que producto de la campaña se aumenta la votación, una cantidad vote contra el comunismo y otra cantidad vote contra el fascismo. En ese sentido yo creo que puede aumentar, no de manera ostensible, y uno puede equivocarse, pero me da la impresión que no, y que de todas maneras, producto de la campaña, recién estaba entregando, Paul estaba entregando unos elementos, una información bastante buena. Si la CADEM dice de que va ganando Boric, o sea, si la CADEM le está haciendo campaña en este momento a Boric, porque eso de que no se vaya a saber todavía la encuesta, es como cuando uno le dice a alguien, cuando alguien quiere que se sepa algo y se lo cuenta a otra persona, le dice, oye, pero no le vaya a contar a nadie, pues. Sí. Y sabe perfectamente que ese se lo va a contar a todos. Claro. Entonces, si existe por parte de la CADEM, no coloque el dedo, porque aquí nosotros no estamos votando, señor Ritzenberg, entonces usted está haciendo... es que coloca el dedo así como uno. Claro. Como el uno. Es que nosotros sabemos que él tiene su... Ah, ahora está haciendo así. Se nos fue para el otro lado, Ritzenberg. Haga así. Bueno, entonces, debido a eso, yo creo que va a estar por lo menos unos 4 o 5 puntos arriba Boric. Sobre el CAT, y comparto plenamente lo que expresaba el licenciado en cuanto a que a veces los que llegan placé, o sea, uno también le apuesta a los segundos caballos, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Apuesta a Quinela, apuesta a un montón de cuestiones, pero eso es lo que le dice. Entonces, a veces el que llega placé sirve también para el objetivo, sigue sirviendo para el objetivo de los apostadores. Sí, pues, y en algunos casos se ha llegado hasta que el placebo paga más que el primero. Sí. Así también es. Está la situación no despreciable de Pepito paga doble también, que es sí. También aplicable en este tipo de hipótesis. Sí, es la que estamos manejando. Señor Paul Balder, un hombre ligado a la prensa alternativa, un director de uno de los diarios populares que ahora tiene su expresión en internet, ¿cuáles son sus proyecciones en estas elecciones, señor Balder? ¿Cómo las ve? Sí, bueno, si fuera apostador podría ir al casino, ¿no? Pero no creo que haya apuesta aquí, ¿no? No creo que haya apuesta. ¿Y cuánto van a pagar? Claro. Pero, mira, yo el domingo le voy a echar la culpa a la encuesta, ¿no? O sea, el domingo, el lunes. Es el único, la única herramienta. La otra es el sueño que tuve anoche, es lo que yo creo que vi en la esquina. Por cierto, vi en un par de botillerías cuando del Barrio Alto anoche ya estaban congelando o refrigerando unos vinos espumantes. ¿Por qué será eso? ¿No? ¿Por qué será? Exacto. No. Pero yo creo que van a tener que guardarlos o tomárselo en otra oportunidad. Creo que también que va a haber una mayor votación, y esa mayor votación va a ser de la gente que no votó en la primera vuelta. Tal vez algo similar a lo que ocurrió para el plebiscito. ¿Por qué? Tal vez el trabajo territorial, tal vez la campaña del miedo, tal vez también que se generó un espíritu, un ambiente que no se veía muchas veces, ¿no? Muchas banderas, la gente en la calle, juntas. Es que eso no se ve. Considera también la pandemia entre medio, ¿no? O sea, nuevamente estás con tus compañeros en la calle, gritando, saltando. Es decir, ha habido eso. Un voto joven que está entusiasmado. Y eso creo que el factor, puede ser unos pocos puntos el factor, más. El factor Fabiola Campillay también. Sí. Yo creo que también, y Isquia también, ¿no? También son factores importantes.
con mucha credibilidad. Claro, el factor de Fabiola Campillay yo creo que fue esencial, ¿no? Esencial, porque ese es un voto que no, no creo que era un voto cruzado. Era un voto cruzado. Son, ¿cuánto? Como 400.000 votos en la región, región metropolitana. Entonces, y parte del apoyo de Fabiola es de aquellos que se obtuvieron en la primera vuelta. Bueno, esas son las cuentas que saca la gente, digamos. Exacto, exacto. Entonces, eso yo creo que eso se podría dar. Y mientras que Kast no ha salido a la calle, no sale a la calle, solamente se encierra en los barrios, no tiene más posibilidad de crecer. Yo creo que no. Está en ese techo. Yo tengo la impresión, una observación sobre esa dinámica de la que está dando Paul, de que Kast es como estos equipos pequeños. Pensemos, iba a decir Unión Calera, pero puede que haya algún seguidor de ese equipo que se sienta ofendido con esto. Vamos a decir Iberia, que es un equipo que siguió, me consta, Sergio Ruiz en mucho tiempo, y que afortunadamente ese equipo desapareció. Pero esto es como que me cambié Iberia, a Aviación yo. O Aviación, claro, pero como que Iberia y Aviación hubiese llegado a la final de la Copa Libertadores por un obra de Billy Birloque, fue ganando equipo y llegó muy arriba en el campeonato, pero ahora la verdad es que se va a encontrar con un equipo de verdad, digamos, se va a encontrar con Boca Juniors. Y en ese sentido, la verdad es que yo creo, o River Plate, claro, veo que aquí tiene el pecho frío el compañero con el lector. Lo que yo creo es que en realidad hay un escenario en que se va a aterrizar un poco esto que ha venido ocurriendo, y a mí me parece, y creo que esto es un riesgo que estamos corriendo como programa, de que no, porque como vamos a ser visto después del resultado de las elecciones, que es algo que quiero volver a insistir, yo apuesto en realidad, no es que esté llamando, porque además el efecto que podría tener esta convocatoria es absolutamente nula. Podría cambiar aquí, las elecciones del... Podría cambiar el curso de estas elecciones, pero indudablemente acá lo más probable es que nosotros presenciemos un triunfo ajustado de Boric. Ahora, yo sé que estoy irrumpiendo. Sergio, le quería hacer una pregunta a Juan Carlos, pero sigue usted mejor, porque en realidad me doy cuenta que estoy como el... Sí. Estoy mal, me autocritico. Perfecto. Bueno, yo ahora por propia decisión llamo a que el señor Juan Carlos Gómez Leighton, Guzmán le habían puesto antes. Juan Pablo Guzmán. Por favor. Claro, es una chapa, esa es la chapa. ¿Cuál es su pronóstico para las elecciones del domingo, Juan Carlos? Hablemos de porcentaje. Bueno, en realidad hay varias cosas que se podrían decir con respecto a mañana, qué decir, cuántos pronósticos, qué sé yo. Pero hay una cosa muy cierta que todos los cientistas políticos siempre tendemos a decir, que esta elección la domina la incertidumbre. Pero la incertidumbre del resultado, y por lo tanto, en ese sentido, los cientistas políticos muchas veces no tenemos de decir algún pronóstico, porque no se juzga al politólogo que lo dice, sino que se juzga a la ciencia política en general para hacer pronósticos de esta naturaleza. Pero atendiendo a la pregunta y al mismo tiempo y al ambiente que tenemos y más encima de una situación que este programa se va a escuchar un día después o varios días después. No se escucha. Si logramos salir, claro. Hay una cosa interesante, porque yo tengo la impresión de que muchas veces se dicen cosas sobre el mundo de lo no votante, a lo cual yo llamo y he llamado en mis diversos escritos sobre esa naturaleza como el partido de las y los no electores. Es un grupo de personas amplio, heterogéneo, diverso, muy cambiante, pero que tiene un núcleo central, que son los abstencionistas estructurales. En Chile hay un abstencionismo estructural que uno lo puede fijar en un determinado sector y que son, cierto, un grueso de ese 53%, transformémoslo en 100, yo diría que ese el abstencionista estructural en Chile anda por alrededor del 30 o el 35%. Que no vota y que no ha votado desde 1990 en adelante.
Es decir, son varias generaciones o varios grupos de etarios los que no han hecho ese acto. Y hay otro grupo que yo también identifico, que es el votante que en la jerga de la ciencia política le llamamos volátil, que va, entra y sale. Ese entra y sale ha estado muy presente en la última, en los últimos torneos electorales que se han registrado desde el 2020, cuando fue el plebiscito de entrada, hasta la fecha. Nosotros vimos esa entrada y salida, por ejemplo, el 15 de mayo. Lo vimos después en la segunda vuelta de los gobernadores. Entonces, es un votante que entra y sale y que se entusiasma o no se entusiasma y puede elevar, ¿cierto?, la tasa de participación como la elevó en una elección al 51% que fue el 2020. Y después lo volvió a caer en la siguiente. Y aquí puede suceder lo mismo. Yo, para decirle francamente, yo he construido 10 escenarios posibles jugando con ese grupo de personas que entra y sale. 10 escenarios posibles. Y dentro de esos 10 escenarios posibles construidos matemáticamente, aritméticamente, jugando con una serie de factores, ¿cierto? Es posible decir que en de esos 10, en 6, si se producen ciertas condiciones, gana Boric y 4 gana Kass. ¿Ah? Entonces, en esos escenarios. Ahora, hay otro grupo que también puede ser muy variable, que lo que yo he llamado en todo mi escrito los electores subpolíticos, que son todas aquellas personas que hacen política en los márgenes del sistema, que son críticos del sistema, pero que tienen una actitud también reacia a la participación electoral y miran desde afuera. Y ese grupo, que puede ser alrededor de un 20 o un 25% del total de no electores, que también pueden tomar una decisión de votar. ¿Ah? Entonces, aquí hay varios factores que estarían influyendo en ese sentido. Ahora, todas las cosas que han dicho los compañeros como Polo, que ha dicho Marco, con respecto a la campaña electoral, los medios de comunicación, el tipo de forma de presentar a los candidatos, todo eso influye, todo tiene una incidencia, todo tiene, juega un factor. El problema sustantivo es que no se puede medir ese factor. No se puede medir cuánto influyó la campaña del miedo. ¿Cuánto? Por ejemplo, van a decir, no, es que si fueron a votar mucho es que la campaña del miedo contra el fascismo fue un éxito. Eso no se puede medir. Científicamente, estadísticamente, no se puede. Salvo que se hagan focus group después de la... Se tomen a toda esa gente y se lleven. No se puede. Tampoco se puede hacer. De manera entonces que yo tengo la impresión de que, diciendo lo que acabo de señalar, que a partir de estos escenarios construidos, ¿cierto?, construidos artificialmente, sí, a partir de ciertas variables que uno va manejando y va colocando en juego, hay 6 escenarios que dentro de mis estudios dan la posibilidad que Boric gane, ¿cierto?, gane en ese sentido. Ahora, yo quería referirme, y con esto termino, era un poco lo que el próximo gobierno que se va a encontrar. Efectivamente, aquí hay un elemento que hace la diferencia con respecto a lo que puede ocurrir. Si gana Boric, uno podría postular la hipótesis de que vamos a tener un gobierno favorable al proceso constitucional. Debiéramos pensar o debiéramos tener la hipótesis de que eso va a ser favorable, con lo cual, ¿cierto?, la modificación de la actual correlación de fuerza en el Parlamento podría modificarse, y se podría modificar solo con un acto al interior de la Convención Constitucional, que es modificar o establecer una modificación sustantiva de una institución del sistema político. Por ejemplo, modificar el sistema bicameral o pasar de bicameral a unicameral. Ese es y lo dice, el reglamento lo dice, y lo dice el articulado 138, lo dice claramente, que si hay una modificación sustantiva, se modifica todo lo que hay. Entonces, ese sería uno de los factores importantes a tener en cuenta si es que Boric gana. Ahora,
si gana Kass, indudablemente olvídense de la convención constitucional. Ahí entramos en otro terreno y otra cosa. Pero aquí hay un dato que hay que tenerlo presente. Y ese dato es un dato que el pueblo, la ciudadanía, la gente que queremos cambios radicales, podemos exigírselo al nuevo gobierno si es Boric el que llega a la presidencia. Porque ahí, ¿quién va a jugar un factor fundamental para cambiar la correlación de fuerzas en el país? No va a ser el Parlamento, no va a ser el gobierno, sino que va a ser fundamentalmente la convención, si es que ellos quieren, ¿cierto?, generar, mira lo que voy a decir, un harakiri a sí mismo, a los partidos políticos que le integran, a los partidos políticos que integran el Parlamento y a todas las fuerzas políticas que andan ahí. Eso podría ser. Ahí no tendríamos un gobierno de 4 años, sino tendríamos un gobierno de 2 años o menos. Es mi planteo. Yo quisiera hacer una observación sobre el asunto de la juventud de Boric. Hay un ruso, que es uno de los padres del marxismo ruso, que es Plejanov, que sostiene una teoría muy interesante, que es el papel del individuo en la historia, ¿no? Y él dice que los individuos no son aquellos que transforman la realidad, sino que son, de manera importante, son una expresión del proceso social que los ha llevado, como si fuese una ola, a la cresta de un proceso político. Y de esa manera expresan, de alguna manera, características generales de dicho movimiento. Y, por ejemplo, él decía, el zar expresa a la clase social que lo ha puesto ahí. Y el hecho de que sea un tipo que crea en brujos, ande con Rasputín, juegue a hacer las tonteras que hacía, porque era toda una manga de idiota, expresaba también una clase social decadente. Yo quisiera poner atención sobre un elemento que tiene que ver con la idea de la juventud de Boric, que ha sido puesta como un elemento dirimente de esta situación. Porque la verdad que en la historia, voy a señalar solamente 3 casos que me parecen como relevantes. Trotsky, al momento de la Revolución Rusa, tenía 35 años, al momento de la toma del poder. No hay ningún texto en que se refiera al joven Trotsky. Eso no existe. Y Fidel Castro, en el momento de la toma del poder en Cuba, tenía 35, 34 años. Tampoco se habla de los barbudos, pero no se habla de los jovencitos, en ningún caso. Miguel Enríquez, cuando muere en combate con la DINA, tenía 31, 32 años. No he leído ningún texto que diga que era un jovencito que se estaba batiendo con la DINA. Todos ellos eran hombres, ¿no? Vale decir, ¿por qué? Porque no lo estoy expresando en un sentido machista, en el sentido de que eran adultos, absolutamente adultos. Eran dirigentes, lúcidos dirigentes del movimiento que encabezaban y que expresaban de manera trágica, de manera rutilante, como se quiera mencionar. No voy a hacer análisis respecto a las características de uno y otro, pero lo que sí es claro es que eran adultos. Boric, a mí me llamó mucho la atención en su discurso cuando cierra la campaña. Además de presentarse, a mi modo de entender, falsamente como un jovencito, que no lo es. Es una impostura eso. Hay una voz, esa voz meliflua, ¿no? De aquel que tiene miedo. Es una voz de impostación, ¿no? Y esa voz, precisamente, es aquella que refleja que precisamente Boric expresa un proceso de pacto social muy profundo, un proceso de restauración del régimen, y precisamente señala el camino, o abre luz a un camino de una nueva transición. Boric ha señalado dos o tres cosas que me han llamado mucho la atención, que son afirmaciones extrañas, como cuando Longueira dijo que él era heterosexual. Es raro, ¿no?, que alguien diga eso, ¿no? Normalmente, ese tipo de errores, lo único que están ratificando es la necesidad que uno tiene de afirmar una determinada situación. Boric dijo 2 cosas, él dijo que él era de clase muy acomodada, trato de generar cuando cito, de ser lo más exacto posible. Dijo eso, y también dijo, muchas veces ha dicho que él es un dirigente social. Porque ninguna de las 2 cosas tienen que ver con el lugar donde él se encuentra actualmente. Él está actualmente porque tuvo, ha significado como un acto de coraje, un acto de traición a un movimiento. Él rompe con su propia organización y suscribe un pacto que iba en contra del movimiento en que su propia organización estaba participando. Convergencia Social, de alguna manera, estaba en la oposición a Piñera. Convengamos eso, no es la gran cosa la organización política de Boric, pero era una organización que estaba, de alguna manera, en conflicto con Piñera. Y él se sale de eso
y entra encontrándose en un baño, ¿no? Con uno de los senadores, con Coloma, precisamente. Esto lo dice él, esto no es ninguna bravuconada. Y a partir de ahí surge esto. Vale decir, él llega acá como resultado más bien de su propia, de su inagotable inventiva como negociador. Él tiene una muñeca poderosa, pero no es un dirigente social, ni es tampoco un joven dirigente social, ni tampoco expresa ideas nuevas del momento que cuenta con el aval, ni más ni menos que un geronte como Ricardo Lagos o alguien que se le puede atribuir cualquier connotación menos de ser renovador en la política como Michelle Bachelet. Quisiera apuntar eso, yo que me parece que ese es un elemento muy importante para entender lo que viene de aquí en más. Me parece importante que se comprenda adecuadamente de que los que vivimos el periodo del 89 estamos en un déjà vu. Estamos en un déjà vu. Lo que se está viviendo, se inicia un nuevo proceso de transición, muy probablemente con Boric, que es lo que indudablemente va a ocurrir, pero aún con Kast. Lo que se va a iniciar es un nuevo proceso de transición y en ese sentido yo creo que es muy importante la conformación de un frente de lucha, de un frente de clase. Creo que la gran conclusión que hay que sacar precisamente de toda esta histeria y este apocalipsis zombie y fascista que se vivió durante los últimos meses es que precisamente la izquierda tiene que organizarse de manera autónoma y tiene que organizarse sobre la base de una premisa de clase y con una perspectiva de revolución social. Si no avanzamos en este sentido, vamos a estar un poco, como dice Juan Carlos, eternamente haciendo comparsa de la burguesía liberal, de los liberales, ¿no? Ahora se llaman posmodernos o como quieren llamársele, mañana tendrán otros nombres, pero el fenómeno es siempre el mismo. Juan Carlos hablaba de los que comenzaron a votar en 1990, probablemente los inicios de las elecciones comenzaron acá en Chile más o menos de manera marcada, que pueda ser reconocible, en 1833. Y desde aquella época había pelucones y pipiolos. Y de alguna forma lo que nosotros estamos viviendo, como en Paraguay, como en Uruguay, que están los colorados y los blancos, de alguna forma lo que aquí se está viviendo es un poco eso. Nadie podría decir seriamente de que colorados o blancos expresaban de alguna manera alguna tendencia democrática en Uruguay o en Paraguay. Creo que lo mismo puede aplicarse respecto de este bloque emergente de poder. Eso quería apuntar, Sergio. Perfecto, licenciado, muy claro. Usted dice, mirando al personaje Boric, podemos tener una idea de el proceso que estamos No es un viviendo. niño, yo Perfecto. lo que diría es no es un niño. No, no No, es un joven está. tampoco. Sí, mi abuelo decía, está bien boludito ya, como decía alguno. Exactamente. Claro. Cuando yo decía Exactamente. alguna cosa así como que tenía miedo o algo así, él repetía, está bien boludito ya. Y vemos dónde llegó usted finalmente. Así es. Yo aquí les tiro un desafío a los panelistas. En un minuto, Porque estamos nada cerrando el más. programa, ¿no es cierto? Por Estamos eso, cerrando. sí. Sí, los tres panelistas tienen alguna relación o conocen o son parte o forman parte del círculo. ¿Qué opina usted? En un minuto, no más, no más. La carta de Sergio Rodríguez Gelfenstein, Qué raro que le discutiendo con cueste pronunciarlo, Atilio Sergio, eso. Gelfenstein. Muy ¿Está bien. bien Está muy bien pronunciado? pronunciado. Traje todo Risenberg. licenciado. Sí. Perfecto. No, ya. Atilio Borón. Trata muy mal a aquellos que no están dispuestos, que se llaman de izquierda y no están dispuestos a votar por Boric. En un minuto, nada más que un minuto, su impresión acerca de esta polémica, Juan Carlos Gómez Leighton. Un minuto, esto sí que es un Juan desafío Carlos, para el usted. breve Gómez Leighton. Correcto. Yo diría que se trata de una muy interesante discusión de dos sujetos que yo conozco muy bien, que son mis amigos, y no me voy a pronunciar sobre eso. En un minuto, estuvo justo en un minuto. Perfecto, Juan En Carlos. un minuto, amarillito, en un minuto. Sí. Paul Walder, Que otro es del círculo amigo, de amigos. que no es Del amigo de círculo de nadie, amigos. Paul, así que. No Yo tiene amigos. La verdad, leí primero la de Rodríguez Gefelstein y después leí la de Atilio Borón. Creo que es una discusión de grandes egos de partida, no tanto de una postura política,
de una, no tanto de grandes teorías, ¿no? Sino, bien, uno se sintió arrinconado, se sintió atacado de cierta manera, pero así lo veo. Yo creo que esa discusión es interesante, pero no creo que sea la gran discusión de este momento. Esa, va a estar después. Yo creo que lo que aquí sea, ya me pasé el minuto, bueno, lo que aquí se estaba comentando, yo creo que lo que aquí se estaba comentando y que podría ser una escena a partir de un triunfo de Boric, para, digamos, para las orgánicas, para las, digamos, la masividad de un proyecto más de izquierda, creo que eso creo que es un tema de mayor relevancia. Perfecto. Y luego, nuestro siguiente y último panelista, que no es amigo de nadie, tampoco, pero les conoce a Tilio Borón y al señor Rodríguez. Por favor, señor Riquelme, ¿cuáles son sus impresiones? Sí, en un minuto. A Sergio lo conozco más. A Tilio Borón, en realidad, lo conozco por su gran experiencia académica. Lo voy a contestar así porque me están dando muy poco tiempo, me voy a tomar los 20 segundos que le quedaron a... ¡Que no sea fresco! Entonces, el tiempo elástico, mate el rey. Lo voy a contestar así. Borón, por muy Borón que sea, no me va a venir a decir, ni nos va a venir a decir a aquellos que tenemos una posición política cómo tenemos que votar. Y en realidad él siempre se ha mantenido en una serie de apoyo a gobiernos progresistas, que a mí me parece muy bien, a veces sin mayor crítica, y me parece a mí que en ese sentido él tiene todo el derecho a hacerlo, ¿no? Creo que lo que me llamó la atención, sí, lo que me llamó mucho la atención, y con esto termino, es que también con el nivel académico y de experiencia, de conocimientos teóricos que tiene, él crea también que aquí va a llegar, porque de una u otra manera lo establece, ¿no? Que aquí va a llegar el fascismo y que estamos en la última oportunidad y que tenemos que estar donde tenemos que estar, que es bastante... desde ese punto de vista me encontré bastante básico lo que dijo. Una bofetada. Sí. ¿Eh? Yo siendo una persona con muy pocos conocimientos teóricos, lo reconozco. Y además quiero decir algo antes que esto termine. Así a modo de homenaje al compañero que con el trauma ocular se suicidó en Valparaíso. Patricio Pardo. Una situación lamentable. La verdad de las cosas es que durante la dictadura muchos fueron afectados y durante los 30 años muchos han sido afectados. Algunos tuvieron más posibilidades que otros, pero yo creo que nosotros mismos y las organizaciones que están a nuestro alrededor deben ser capaces de cobijar a aquellos compañeros que han sido afectados en este momento, porque ahora ni la solidaridad internacional ni la solidaridad acá los va a cobijar, la solidaridad institucional. Y lo otro es que allá en la Plaza de la Dignidad fueron los fachos a colocar el pasto y ustedes podrán darse cuenta por las fotos que le dimos muy buena utilidad a ese pasto y formamos nuestro parque subterráneo en la Plaza de la Dignidad. Eso. Excelente. Ahí está. Haciendo una cancha de baby fútbol ahí en la empastada. Así que le agradecemos a la gente, señor Izquierdo y todo, que nos ayudó a concretar ese sueño. Le damos saludos a Tati Sink. Claro. Así es. Me están llamando dice el viejo Pascuero, acaba de llegar, así que tengo que irme. Se va. Pero un segundo, se lo puede esperar. Es raro, nunca se ve al viejo Pascuero y a Juan Carlos juntos. Al mismo tiempo, qué extraño. No, al mismo tiempo. Esto yo lo vi en Batman. Licenciado, dele un corte con esa... No, a ver, unas últimas palabras de Juan Carlos y de Paul y terminamos el programa. Juan Carlos, por favor. No, simplemente tomar
una reflexión política profunda de lo que pueda ocurrir mañana para proyectar sobre todo lo que yo creo que proyectar el proyecto de izquierda. Necesitamos urgentemente un proyecto de izquierda socialista, paritario, inclusivo, ecosocialista. Es decir, tenemos que construirlo. Si no, yo no quiero seguir teniendo este dilema de todas las veces ir a votar por el mal menor para poder evitar otro mal. Entonces, no lo he hecho nunca, ¿eh?, entre paréntesis. Entonces, no creo que tampoco lo vaya a hacer mañana. Muy bien. Paul Valder. Sí, bueno, el caso de Kast es bastante claro, ¿no? Es poder consolidar por la fuerza el modelo social que fue repudiado el 18 de octubre del 2019. O sea, y por la fuerza, condenar a los manifestantes, condenar al pueblo, que él en todos sus discursos responsabiliza a la delincuencia del estallido social, de la revuelta popular. Es decir, aquí no hay, no existe la sociedad, no existe una estructura social, no, sino hay delincuentes y personas, ¿no? Punto. Eso, pero por el lado de Boric, yo lo veo que es complejo, por eso lo dije al comienzo. El peor lugar es un Boric asediado por el Mercurio y todos los poderes fácticos de derecha, como ya lo hemos visto en otros momentos de la historia, y además un pueblo defraudado totalmente. Eso sería un escenario muy, muy crítico. Bueno, ahí veremos que para dónde van los cursos de la historia. Bien. Bueno, hemos terminado. Un segundo para que después no me reclame, licenciado. ¿Sí, qué cosa? Después tengo problemas. Unos segundos para Riquelme, si quiere decir. No quiere decir nada. Él lo aceptó. Además, que urgentes necesidades navideñas demandan a compañero Juan Carlos. Yo solamente quiero señalar una cuestión que me parece que ha quedado claro. Lo importante es lo que viene ahora. ¿Qué hacemos ahora? Este programa lo vamos a titular de esa manera. ¿Qué es lo que hacemos ahora? El gran problema, la gran interrogante viene después. Nada podemos esperar del gobierno que ha emergido y que emergerá de estas elecciones. La respuesta a estos problemas provendrá única y exclusivamente de la movilización y de la capacidad que tengamos de articularnos en torno a una perspectiva de clase. Y dos cosas, comentarios respecto del asunto. Yo por principio nunca leo las cosas de Borón, porque la verdad tengo diferencias. No es que no las lea. La verdad que creo que Borón lo que representa es una trayectoria neo-stalinista, ¿no? Borón ha estado detrás de Castillo, detrás del Frente Amplio Uruguayo, detrás de Evo Morales, detrás de Lula, detrás de cualquier cosa que no signifique la propia organización de los trabajadores, dándole la perspectiva de revolución a aquella que no lo es. De tal suerte que, sin haber leído la carta, porque sé algo que me caracteriza, es el ímpetu y la absoluta falta de seriedad para opinar, sin haber leído estoy absolutamente en contra siempre lo que diga Borón. No sé qué dijo Rodríguez, pero lo apoyo. Eso por un lado. Y lo otro, el programa anterior nosotros lo cerramos con en memoria del compañero Patricio Pardo. Y quiero volver a destacar lo importante que dijo Marco. Para nosotros Patricio Pardo cayó en combate. Y es un compañero que cayó en combate y así lo vamos a reivindicar. Y está y estamos seguros de que va a estar con nosotros y va a formar parte del arsenal político con que nos levantaremos la próxima en el próximo amanecer, ¿no? Estamos cerrando entonces este programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Paul. Y bueno, nos vemos porque el futuro es posible, ¿no es cierto, Sergio? Así es. Esperemos que estemos en nuestros puestos el lunes. Y si no, bueno, a través de algunas señales. Bueno, usted nos dará. Usted que en los negros días también ayuda a mucha gente. Espero que también, si es que ocurre un desenlace fatal, también nos ayude. Así es, yo seré el punto de contacto. Exactamente. Okay, en el club de golf, cualquier cosa. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos.